Sergio, muchas gracias por recibirnos en, en tu casa. ¿también? No, gracias a ustedes por, por venir, por, por este espacio que nos o, otorgan. Y bueno, eh, ya eh, en, a horas ¿no? de que se esté desarrollando lo que va a ser eh, una nueva marcha eh, del orgullo y antes que nada conocer eh, la razón, el origen ¿no? de eh, un día clave si hacemos referencia a los derechos, al respeto y también a la inclusión. Exactamente. Eh, se toma como referencia eh, los sucesos acontecidos en, en Stonewall y se están cumpliendo este un año especial porque se, cumplan, se cumplen 50 años de, eso, de estos disturbios. Es el, el, momento, el primer momento que se, tiene, que, que, que se conoce donde la comunidad LGBT uh -huh. eh, decide enfrentarse a la policía y, y para defender sus derechos. Por eso se toma como un referente importante en la cultura de las movidas LGBT ¿no? del mundo. ¿Qué sucede con las fuerzas de seguridad hoy? Ya saltando quizás más a, a la actualidad y a un panorama en donde sabemos muchas veces que las reivindicaciones, los pedidos, por un lado se llevan muchas vidas y por otro lado suelen ser los mismos. Sí, exactamente. Nosotros en la Argentina tenemos una situación especial, a, di a diferencia de varios países todavía en el mundo, la mayoría, te diría. Que tenemos una ley que nos ampara, digamos. Tenemos tanto la, idea, la, identidad, la ley de identidad de género como la, la ley del matrimonio igualitario. Pero eh, eso eh, sigue eh, eh, manejándose en la esfera de la cuestión contenciosa legal específicamente. A la uh -huh. hora de aplicarla, sigue habiendo eh, problemáticas, sigue habiendo trabas, sigue habiendo. Well, es como que en la calle sigue habiendo un, un conflicto simbólico. Y, y, y a instituciones muy fuerte todavía. Siempre es como que lo legal va como por una vereda completamente diferente a lo que sucede realmente dentro de la estructura social. Exactamente. Eh, eh, y también hay un protocolo supuestamente para las fuerzas de seguridad que todavía todavía hay como resistencias uh -huh. en el hecho de si yo digo que me llamo María, no hace falta que me pidas el documento para confirmar que me llamo María. ¿Se entiende? Perfecto. Y esto está muy bueno también que se. Sí, y se siempre. tiene que respetar, no es para hacer ni broma, ni chiste, ni, 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 ni ser agredido. Eh, todavía hay mucho por recorrer. Sigue siendo en el seno de nuestras familias, de la sociedad, mala palabra pertenecer a uno de, de estas identidades de género eh, no eh, binarias, ¿no? ¿Qué sucede con, con lo binario? ¿Cuál es tu concepción, ¿no? A lo largo de, de estos años, que te ha atravesado de alguna manera todas estas luchas y que hoy te hacen también formar parte de lo que va a ser particularmente esta, esta manifestación, esta marcha, el próximo 28 de junio. Sí, yo creo que eh, es un momento bien especial porque eh, es muy fuerte lo que está so eh, sucediendo a nivel social, a nivel de, de, la, de estas minorías de disidentes, ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece lo que, que es lo que yo estoy diciendo por estos días es que nos benefician en realidad a todos. También le beneficia al, 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 al hétero, al hombre masculino, hétero, que también tiene sobre sus su espaldas un, 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 un arraigado preconcepto en cuanto a su masculinidad, que también me parece que se puede sacar ese peso de las espaldas. También la mujer heterosexual se tiene que sacar esos pesos atribuidos a la mujer, de, de que se tiene que ver bien, que tiene que ser bonita, tiene roll, que ser delgada, tiene que ser femenina, ¿no? eh, o sea, Creo que todos nos beneficiamos de esta crisis, digamos. Y, pero nosotros militamos específicamente para que eh, eh, se abandonen estas instigaciones de odio y de marginación a esta, a esta comunidad, ¿no? Bueno, dentro de eh, estas minorías ¿no? disidentes a las cuales estamos haciendo referencia, a veces hay hasta confusión de la gran cantidad, ¿no es cierto? El amplio abanico, cómo se abre esa gama que está muy lejos de ser binario, tanto así de que se han ido sumando e incorporando nuevas letras que van representando de alguna forma quienes no se sienten representados por las ya existentes. Exactamente. Y nosotros... Eh... Eh, habitualmente sintetizamos la sigla en LGBTI, eh, pero vamos ahora... Vamos de nuevo, sí. escuchalo de nuevo, ahí va. LGBTI. Bien, vamos, vamos sigla por sigla. ¿Cuál es el significado de cada una? Eh, la L de lesbianas, la G de gay, uh -huh. la, la B larga de bisexuales. Perfecto. La T, que eh, como que aúna todo lo que es lo, lo trans. Sí, Son traveses, las tres T, digamos. Las tres T en una. Eh, la I es intersex. Y ahora se le agrega eh, una Q. Perfecto. Que, que, que eso, por supuesto, es. Nosotros ahora estamos escuchando lo que piden estos grupos, digamos, específicamente. Otra cosa, una teoría. Eh, que uno puede tener una postura eh, ideológica política sobre uh -huh. una, un, un tema, pero es un grupo que pide que esté la Q, se pone la Q, o sea es así. Nosotros consideramos que tiene que ser así, digamos. Y, y, y es más, creemos que hay otros subgéneros que aparecen subgéneros en relación a, a, a esta binomia, ¿no? Eh, que eh, se siente que no están identificados, por eso le agregamos el más. Y por Estamos eso abiertos le a, el más. a que a que la gente que, que quiera tener hasta a no pertenecer a ningún género también se sienta incluida en esta, en esta movida, ¿no? Bueno, dentro de lo que va a ser ya esta marcha, eh, que particularmente en la provincia de Jujuy va a tener concentración a las 17 horas, va a ser en simultáneo, eh, el lugar de encuentro va a ser las, van a ser las plazas principales. Comentanos cómo va a ser la movida, quizás ya en el territorio local, y esto, por supuesto, eh, haciendo eco de lo que va a suceder nacionalmente. Sí, eh, nacionalmente, la, sí, las convocatorias son. Pero pasa algo que por lo general sucede, eh, uh -huh. que se parten las, las, las marchas, se dividen en dos, en tres, en algunas localidades, ¿Por eh, porque hay como distintos intereses, hay posturas que no se... Eh, tenemos una situación social que tiende al individualismo, que uh -huh. tiende a... Por eso nosotros resaltamos lo que está pasando acá en Jujuy, porque hemos conciliado desde, desde, desde el grupo que, que hemos eh, iniciado esta... esta esta iniciativa. Eh, hemos conciliado todas estas, estas ideologías y hemos podido agrupar, eh, prácticamente son más de 10 organizaciones que están participando, y, y, y pudiéndonos poner de acuerdo básicamente en las cinco consignas básicas y eh, respetando a su vez todas las consignas que vengan desde cada agrupación que pueden manifestarse en, en ese día ¿no? de la marcha. Y hemos organizado esto a partir de las 5 de la tarde con muchas actividades, va a haber una feria, va a haber una, una feria disidente, va a haber una muestra de, de, de artes visuales, va a ser va a, haber la, va a estar la marcha propiamente dicha supuesto. por las principales calles de, de Jujuy, y después una serie de números artísticos que, de, de, que son parte de la comunidad LGBT, IQ, y aliados, hemos puesto nosotros ya ali, aliades. Y estas cinco consignas, estas cinco reivindicaciones que van a formar parte de los pedidos en esta marcha, son? Sí. Primero, nuestras vidas, basta de ajustes y crímenes de odio. Bien. Esto hace alusión a la cuestión de, eh, de esta cuestión gubernamental: de que no hay apoyo, de que no hay, no hay un sistema de, 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 de. que instituciones se hagan cargo de bregar por estos derechos para que se mantengan eh, puntualmente con el tema del HIV, que también es una de las consignas. Por la ley de cupo laboral trans. Para que tengan acceso al, al estudio, para que tengan acceso a la, a la salud, para que tengan acceso a, a, al trabajo, que eso en la realidad está muy lejos todavía de, de ser el ideal, ¿no? lejísimo. Te sí, diría sí. que es la, comu la, la comunidad más, más perjudicada en este aspecto. Digamos. Totalmente. Eh, por una nueva ley nacional de VIH, que es un tema que está totalmente desatendido: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es eh, eh, otra de las consignas que acompañamos a todos los, los cuerpos gestantes que te, puedan tener el derecho a, a, al aborto. Y separación de la iglesia del Estado, que sí tiene subsidios del Estado, mientras que un montón de otras instituciones han dejado de, puntualmente, hasta los comedores infantiles han dejado de tener eh, presupuesto. Me parece que esos presupuestos que para la iglesia tendrían que ser para la sociedad. Digamos. Muy bien, ahí está. Por eso se va a estar marchando el próximo 28, concentración a las 17 horas, esto en Plaza Belgrano. Eh, hacemos una vez más, ¿no? Entonces ¿la, la convocatoria. Es el viernes 28 en San Salvador de Jujuy. Eh, la convocatoria es desde las 17 horas en la Plaza Belgrano. Muchas gracias, Sergio. No, muchísimas gracias a vos.